La que suscribe, Silvia Violeta García Cedillo, diputada de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en las facultades que me confieren y disponen los artículos 2, 17 apartado A, 27 fracción primera y 26, 30 fracción 1, 32 y 31 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como por las disposiciones contenidas en los artículos 3, 7, fracción 1, 11, 15, fracción 3, 38, fracción 8, así como 113, 121, 124, 125, 126, 134 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, es que me permito, en virtud de este acto, presentar ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa, en virtud de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en el sentido de incorporar la Comisión Ordinaria Legislativa de Lucha contra la Trata de Personas, defendiendo a su vez los asuntos que le corresponden para estudio y dictamen. Siendo que a efecto de dar cumplimiento con las disposiciones establecidas en el artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una vez enunciados los fundamentos legales de la presente, me permito expresar la siguiente exposición de motivos. La trata de personas, antes era conocida parcialmente como una trata de blancas, es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo, que transgrede fuertemente los derechos humanos y es considerada como la esclavitud del siglo XXI. De acuerdo con la definición que nos ofrece el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y menores, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, protocolo o convención de Palermo de diciembre de 2000, y que fue suscrito y ratificado por nuestro país, entrando en vigor el 25 de diciembre del 2013. Se entiende por tráfico o trata la captación, transporte, traslado, recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. La trata de personas es considerada como uno de los negocios más lucrativos del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y de armas. Se estima que aproximadamente 27 millones de personas en el mundo son explotadas, y de ellas un porcentaje considerable se encuentra en América Latina y el Caribe. Cada año genera ganancias ilícitas que van de los 32 mil a los 36 mil millones de dólares aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para combatir la trata de personas. El problema de la trata de personas alcanza un carácter multidimensional, donde se resalta la trata con fines de explotación sexual, con un creciente grado de complejidad en los distintos continentes. En 2012, la Organización Internacional del Trabajo señaló que 14.2 millones de personas eran víctimas de explotación laboral y 4.5 millones lo eran de explotación sexual. En total, 18.7 millones de personas. A esta cifra, la organización añadía 2.2 millones de personas sujetas a trabajo forzado impuesto por el Estado, para un total de 20.9 millones de personas. Si bien este fenómeno trascede a la sociedad en general, ha focalizado sus víctimas particularmente en mujeres, niñas, niños, que son captados, trasladados y vendidos o comprados con fines de explotación. De acuerdo a cifras más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas en inglés, podemos atestiguar el impacto de los diferentes perfiles de las víctimas del delito. 17% niñas, 10% niños, hombres 14% y mujeres en un 59%. Su afectación ha trascendido tanto que para refrendar dichos esfuerzos se instituyó el Día Mundial contra la Trata de Personas, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A
diagonal REF, diagonal 68, diagonal 192, de 18 de diciembre de 2013. Siendo el primer año que se conmemora el pasado 30 de julio del 2014, por lo que este año se conmemorará su segundo año. En México, de acuerdo con el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas, se presentó en 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habla de uno de los fenómenos delictivos que causan un mayor agravio, no solo a las víctimas en lo individual, sino a la sociedad en lo general. De acuerdo con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización de las Naciones Unidas, en nuestro país, la trata de personas representa un problema fuerte que no ha sido bien atendido y de que por cada una de las personas utilizadas en trata, hay otras 25 que sufren del mismo problema, pero no son ni reconocidas ni atendidas por ninguna autoridad. Por lo que se estima que este fenómeno pone en riesgo a más de 20.000 personas que pueden ser víctimas de trata al año. En nuestra entidad se calcula que más de 1.000 personas también están siendo en este momento víctimas de este delito. Al respecto, se han presentado cuantiosas denuncias en la materia, como al efecto señala la Federación Mexicana de Educación Sexual, y tan solo en enero del presente año, cabe destacar que la Procuraduría General de Justicia en la entidad informó de la desarticulación de una banda dedicada a la trata de personas en Aguascalientes, pudiendo afortunadamente rescatar incluso a una joven. Sin embargo, hay otras tantas que aún no son encontradas. Es por ello que en virtud de la presente iniciativa proponemos la inmediata incorporación de la Comisión Ordinaria Legislativa de la Lucha contra la Trata de Personas, que tendrá como principal tarea la elaboración de un proyecto de ley especial en la materia y a su vez realizar acciones permanentes y decididas que coadyuven a la erradicación de dicho delito a fin de que se tome el tema con seriedad, ya que resulta fundamental que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto y le dé con ello un seguimiento formal a estos asuntos que conlleve a la pronta solución de los mismos. En virtud de ello, es importante señalar que la práctica nos ha presentado diversos esfuerzos gubernamentales importantes que encontramos como antecedentes dignos en este sentido, entre ellos la creación de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República mediante el Acuerdo Parlamentario del 27 de septiembre de 2012. La incorporación de diversas leyes especiales en la mayoría de las entidades, salvo Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Zacatecas. El caso presentado en agosto de 2013 en Querétaro, con la instalación de la Comisión Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como la Comisión Intersecretarial para la Atención de la Trata de Personas, que también existe. Por las razones anteriormente expuestas y en refrendo con las disposiciones establecidas en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa en materia de trata de personas para incorporar la Comisión Ordinaria Legislativa de Lucha contra la Trata de Personas y con ello coadyuvar a la erradicación de dicho delito, que entraña una profunda violación de los derechos humanos, en virtud de lo cual se da el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforman las fracciones 22 y 23 del artículo 64, la fracción 1 del artículo 68 y se adiciona una fracción 24 al artículo 64 y un artículo 87.4 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Lo anterior para quedar en los siguientes términos. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Artículo 64, fracción 24, de la lucha contra la trata de personas. Artículo 68, la legislación civil y penal con excepción de la materia de trata de personas. Artículo 87, cuater corresponde a la Comisión de la Lucha contra la Trata de Personas, el conocimiento y dictamen de los siguientes asuntos. Primero, la legislación en el ámbito local en materia de trata de personas. Segundo, diseñar el proyecto del Programa Estatal de Lucha contra la Trata de Personas, que contendrá el conjunto de acciones para su prevención, combate y sanción, e irá en concordancia con el Programa Nacional. Tercero,
realizar la evaluación del estado de los avances y resultados de los programas para la evaluación, prevención, combate y sanción en el fenómeno de trata de personas. Cuarto, la realización de estudios y seguimientos del fenómeno de trata de personas. Cinco, la promoción para que se mejoren los programas federales, estatales y municipales en la materia. Seis, impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales que tengan como objetivo prevenir y combatir el fenómeno de la trata de personas. Siete, desarrollar campañas de A. prevención y educación, así como programas que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas en el Estado. B. promoción de la denuncia de los delitos en materia de trata de personas. C. sobre los riesgos en el uso de Internet y redes sociales. D. sobre la protección de datos personales y control de la información personal. Y fracción 8, otros análogos que a juicio del presidente del Congreso de la Diputación Permanente en su caso sean materia de tratamiento por esta comisión. Artículo primero, la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo, quedan derogados todas las disposiciones normativas o reglamentarias que se opongan al presente decreto. Artículo tercero, la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo de Aguascalientes, en un máximo de 15 días naturales, le propondrá a la mesa directiva y al pleno del honorable Congreso del Estado, en su 62ª legislatura, la integración de la Comisión Ordinaria de Lucha contra la Trata de Personas, buscando en todo momento que ésta esté integrada por diputados con los que se respeten los criterios de pluralidad, proporcionalidad y representatividad en relación con la integración del resto de las comisiones. Firman los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto. Muchas gracias.